A veces pareciera ser que estamos en el mundo al revés. Una persona que advierte una cosa que es absolutamente irregular, la denuncia, procede, y si es un policía con muchísima más razón, actúa, procesa esa denuncia, la presenta a sus superiores y esperará que se haga el proceso correspondiente. Pero cuando la irregularidad viene de otro policía, que es además de un rango mayor, como que la cosa se complica. Y eso le ha pasado a este hombre, el capitán Edman Lara Montaño, que enfrentó al coronel Johnny Ortuño, jefe de registro de antecedentes en la unidad de tránsito de La Paz, que fue escenario de un verdadero escándalo y gritos en medio de acusaciones de corrupción. A ver, ¿qué pasó? Edman Lara, que va a estar en unos segundos nada más con nosotros, denunció a los medios de comunicación que acudió a las instalaciones de los registros de antecedentes, donde cada día se observan largas filas de personas en procura del documento. Dijo que verificó que mientras la gente hacía fila afuera, en el interior había otras personas con sus documentos ingresando directamente a la entrega de sus antecedentes. Pero, eso dijo, pero a cambio de determinadas sumas de dinero. El jefe de la unidad de antecedentes, el coronel Ortuño, salió, increpó a Lara, le quitó el celular para borrar las filmaciones. Bueno, ahí está. Todo un problemón que se armó ahí. Recordaba Lara que ya confronta problemas con Ortuño desde hace 2 años atrás, cuando Lara estaba encargado en una unidad y había la prohibición de circulación durante las elecciones. Era la época de las elecciones. Se capturó a 2 ebrios, dice Lara, y el coronel Ortuño llegó para abogar por uno de esos ebrios. Lara se negó y el coronel le inició un proceso y lo suspendieron. Tras el hecho, de ayer, Lara denunció y recuperó su celular y también las imágenes. El coronel fue apartado. El comandante de la policía, Johnny Chávez, expresó que existen unidades disciplinarias que están trabajando en el tema. El subcomandante Edson Claure después aseguró que el coronel Ortuño fue separado de la unidad para ser sometido a un proceso disciplinario. En eso anda este caso.